Buenas tardes. Desde el Centro de Estudios de la Administración Tributaria le damos la bienvenida a la nueva emisión de nuestro ciclo semanal de entrevistas Conversando con el SEAT. En el día de hoy contamos con la presencia de Alex Tejeiro, consultor de tecnología, especializado en blockchain, profesor del Instituto de Blockchain y Tecnología de Barcelona, y Pablo Baroglio, contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como gerente senior del equipo de impuestos internacionales de EY de Argentina. Conversaremos con ellos sobre blockchain y administración tributaria hacia una convergencia prometedora. Nuestros invitados compartirán un panel con la contadora María Florencia Moren y el contador Gabriel Bordiñón, integrantes de la Comisión de Transformación Digital y de Procesos de Gestión de este Centro de Estudios. El moderador será el contador Gabriel Badel, coordinador académico del SEAT. Presentamos además a las autoridades del SEAT que nos acompañan, su director, el licenciado Horacio Castañola, y el subdirector, el doctor Daniel González, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias, Guillermo. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a otra conversando del SEAT. Les quiero decir solamente que esta universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública, gratuita, autónoma, laica y cogobernada, está ubicada entre las 100 primeras universidades del mundo. O sea que realmente esta Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires es muy importante. Y a través de todos los trabajos, como en el Centro de Estudios, se investiga, y estas investigaciones son las que nos llevan a estar en estos lugares a nivel mundial. Así que gracias por estar. Gracias también a nuestras autoridades, al decano, al rector, al decano Ricardo Palen Acuña y al rector Alberto Barbieri, que hacen posible que nosotros estemos trabajando de esta manera. Así que bienvenidos. Y le voy a pasar la palabra a nuestro director, al licenciado Horacio Castañola. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, continuamos con esta ruta que hemos iniciado hace unos meses y realmente estamos muy satisfechos de contar con la presencia hoy de dos destacados profesionales con una gran experiencia en el tema que vamos a tratar. Y creo que hay un interés cada vez más marcado en los temas de blockchain y los temas de nuevas tecnologías, en la forma en que pueden llegar a impactar en no mucho tiempo en la gestión de las administraciones tributarias y en su relación con la sociedad, con los contribuyentes, con los responsables. Creemos que contamos con una plataforma que realmente está siendo útil, está muy demandada las charlas nuestras, y realmente nos da una enorme satisfacción contar con esta presencia que estamos logrando y con este interés que semana a semana vemos por parte de la audiencia. Es un esfuerzo importante poder conseguir también gente de primer nivel para estas charlas, con lo cual realmente nos sentimos muy bien y trataremos de mantener este nivel en las charlas que sigan. Así que hoy les agradecemos a los expositores, al panel que va a complementar la charla. Y bueno, los dejo con Gabriel para que empecemos en concreto la charla de hoy. Después, al final, veremos cómo hacer algunos comentarios finales a partir de los comentarios y las preguntas que surjan de la audiencia. Muchas gracias. Gabriel. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Es un placer estar nuevamente un viernes acá en Conversando con el SEAT. A los que ingresan por primera vez, les cuento que si han entrado logueados al canal de YouTube, pueden hacer comentarios, sugerencias, preguntas que van a ser compiladas y se las vamos a estar pasando a nuestro expositor durante el final de la charla. También vamos a estar compartiendo un código QR para que ustedes puedan escanearlo con su teléfono y pedir el certificado de participación
a esta charla. Lo único que le vamos a estar solicitando es que se suscriban a nuestro canal. Bueno, hoy nos toca un tema que realmente nos apasiona, que es el blockchain. Conocimos el blockchain gracias a las criptomonedas y luego vimos que esta tecnología tenía aplicación para facilitar muchísimas actividades de la vida cotidiana y, ¿por qué no?, a las administraciones tributarias. Con la digitalización de la economía, esta tecnología seguramente en un futuro no muy lejano va a ser sustancial para, por lo menos en el ecosistema de la economía digital, facilitar la recaudación tributaria. Es por eso que hoy tenemos a un panel de expertos invitados en el día de hoy que se desempeñan en distintas áreas, es decir, tienen distintas perspectivas sobre la tecnología de blockchain y le damos la bienvenida a todos ellos. Gabriel Bordiñón. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por participar. Buenas noches, un gusto que el FEAD haya contado con nosotros y nada, espero que aprendamos mucho todos hoy sobre blockchain. Muy bien. Gabriel, te cedo la palabra, presenta al panel y ya comenzamos a hablar de blockchain en las administraciones tributarias. Sí, muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Nuevamente, gracias a todos por estar hoy presente en esta actividad que hemos estado preparando desde la Comisión de Transformación Digital del SEAT como para adentrarnos en estos temas que realmente son para nosotros tan, tan interesantes, ¿no? En este ciclo, conversando con el SEAT, que comenzó ya en el mes de junio, a principios del mes de junio, que ya va por su emisión número 13, intentamos de alguna manera ir intercalando temáticas por ahí más tradicionales, donde hacemos una revisión de una nueva mirada, un análisis de cómo han ido evolucionando determinadas cuestiones relacionadas con la administración tributaria. Y después tenemos otro grupo de actividades que podríamos llamarlo más de fronteras, ¿no? Y que surgen como consecuencia de las diferentes actividades de investigación que el SEAT se ha propuesto realizar como uno de sus principales objetivos, ¿no? Entonces, en esa línea hoy estamos acá para compartir nuestro conocimiento acerca de la evolución de la tecnología de cadena de bloques o blockchain y analizar su potencial, como decía Gabriel, de aplicación a los procesos de control y de gestión de las administraciones tributarias. Es probable que al finalizar hoy nuestra jornada nos vayamos con muchas preguntas, pero déjenme decir que si esas preguntas son nuevas y son diferentes a las que podemos tener en este momento, vamos a haber cumplido satisfactoriamente nuestro objetivo, ¿no? Bueno, dicho esto, Alexis, te invito a comenzar con la primera parte de tu presentación, donde vas a repasar en líneas generales en qué consiste la tecnología de cadena de bloques. Pues lo primero que creo que deberíamos de abordar es entender un poquito los conceptos que subyacen detrás de esta tecnología. Entonces, porque aplicar blockchain a las administraciones, en este caso a las administraciones tributarias, para ello primero tendríamos que conocer exactamente cuáles son los conceptos fundamentales de esta tecnología. ¿Se puede compartir pantalla? ¿Se ve perfectamente la presentación de los conceptos fundamentales, Gabriel? ¿Se ve en pantalla? Perdón. Sí, Alexis, se ve perfectamente. Adelante, continúa. Bueno, en primer lugar, me gustaría, abordar. Bueno, aquí. Se ve perfectamente, ¿verdad? Es que aquí me sale. Bien. Bueno, sí, blockchain, ya sabemos que en español, pues, significa cadena de bloques y esto es una gran base de datos. Digamos que es un libro de contabilidad a nivel mundial en el que participa cada uno de los integrantes que conforma esta red. Ya sabemos que Bitcoin fue la primera aplicación que usó esta tecnología y, en teoría, pues, está provocando el adiós de los intermediarios a la hora de transferir dinero y a la hora de hacer economía. Si el ser humano es social, significa llegar a acuerdos. Y en el sistema que nos movemos, esto significa refrendar los acuerdos con contratos o con papeles. Pues de esto justamente trata blockchain, de una tecnología que va a elevar el comercio a una nueva dimensión y seguramente va a impactar a todos los niveles de los sectores del consumo, no solo en los procesos de las administraciones.
Realmente una red blockchain funciona bastante de forma bastante sencilla. Una persona, que en este caso, en esta presentación, en este slide, llamamos Alberto, quiere transferir dinero a otra. En este caso, se llamará Julia. Por lo tanto, Alberto tan solo tiene que abrir su monedero virtual, también conocido como wallet, y solicitar hacer una transferencia a Julia. Por otro lado, Julia, el otro usuario, abriría su monedero virtual y le daría la opción de recibir dinero. De cara al público, esto parece muy sencillo. Sin embargo, si ahondas en las tripas del blockchain, es un poco más difícil de entender. Visto desde dentro, la red primero comprueba que X, la persona X, que sería Alberto, tiene en la wallet esos activos para poder enviar. Y después tiene que la misma red tiene que ver a través de los bloques cómo se generan estas transferencias dentro de las tripas de la propia red. Entonces, bueno, los bloques se añaden a la red dentro de un registro que es inmutable y a partir de aquí se aprueba la operación. Entonces, Julia recibiría pues esos activos que ha enviado el usuario X, que es Alberto. Realmente la tecnología blockchain se utiliza a día de hoy para transferir criptomonedas. Ese ha sido, como bien indica Gabriel, el primer uso que ha tenido esta tecnología. Bueno, las criptomonedas son monedas digitales que incorporan los principios de la criptografía, porque esta tecnología subyace a través de una cosa que se llama la criptografía. Estas monedas, por lo tanto, nos garantizan una economía segura, anónima y descentralizada a las personas que negociamos con ella. Entre todo este tipo de monedas que hay muchísimas, la que más destaca, como hemos dicho, es Bitcoin. Hay otras, como Ethereum, que ahora después veremos un poquito más en profundidad, también Ripple, o IOTA, Stellar o Litecoin. Todas son muy parecidas, aunque la tecnología difiere considerablemente de unas de otras. Detrás de las redes blockchain hay una serie de mecanismos, entre ellos los algoritmos de consenso. Estos son elementos cruciales de todas las redes blockchain, debido a que son los responsables de mantener la integridad y la seguridad de los sistemas. El primer algoritmo de consenso que fue creado fue el de Bitcoin, que se llama Proof of Work o prueba de trabajo, y fue diseñado como una fórmula para resolver el problema de las fallas bizantinas. Esto es algo un poquito difícil de explicar, pero es lo que ahonda las tripas de Bitcoin. En términos simples, podemos definir un protocolo como las reglas primarias de una red y el algoritmo como el mecanismo a través del cual estas reglas serán seguidas. Además de ser empleadas en sistemas financieros, las tecnologías blockchain pueden ser aplicadas a una gran variedad de ámbitos de negocio y resultar apropiadas, como no, para las administraciones públicas y para las administraciones tributarias de alguna manera. Entonces, por este motivo, todos los elementos, así como los participantes de la red, deben respetar las reglas de los protocolos subyacentes. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las criptomonedas y los famosos tokens, ¿no? Es decir, escuchamos tokens, escuchamos criptomonedas, pero no sabemos muy bien en qué se difiere cada una. Bueno, la diferencia principal entre un token y una criptomoneda sería que las criptomonedas usan su propia red y los tokens usan una red de una criptomoneda para funcionar. Más o menos esta sería la diferencia para que consigamos hacer una analogía entre los dos activos. El nuevo paradigma que propuso blockchain y esta tecnología es la descentralización. Es decir, que adoptar la tecnología implica descentralizar la ejecución de los procesos como también la gestión de los mismos. Es decir, en una administración pues tendríamos que ver de qué manera se puede descentralizar el proceso para poder implementar esta tecnología. Es decir, en el caso de las administraciones tributarias, tendríamos que ver exactamente qué tecnología concreta de blockchain le vendría bien para poder descentralizar los flujos de trabajo. Esto después lo veremos un poquito más en profundidad. Aquí tenemos en este slide el ejemplo de tres tipos de redes. Una sería la descentralizada. Otra es la centralizada, que es la normal, en la que se bajan los flujos de trabajo de todas las compañías y de las administraciones hoy en día. Y, por último, la red distribuida, que es otro ejemplo parecido a la descentralizada, aunque
los nodos de esta red están todos conectados entre sí. Bueno, después, en este escenario de descentralización de esta tecnología, hay algo que se conoce como los contratos inteligentes, como los smart contracts. Estos elementos pues dan respuesta a las necesidades y definiciones y aceptación de las condiciones de los contratos y de los flujos de trabajo que podrían tener las administraciones. Estos contratos se definen a sí mismos en código y establecen de forma automática el funcionamiento del sistema, así también como las responsabilidades y funcionalidades de los distintos actores que hay dentro de la red que interactúan con los propios contratos inteligentes. Por otro lado, otro elemento muy interesante dentro de las propias redes blockchain, que son las organizaciones autónomas descentralizadas o DAOs, ¿no? Digamos que las organizaciones DAO están también dirigidas a través de reglas que están implementadas dentro de los propios contratos inteligentes. De igual forma, estos contratos inteligentes pueden ser más simples o más complejos dependiendo de la también complejidad de la propia compañía o organización. Hay otro elemento muy interesante en las propias redes blockchain que son las dApps. Las dApps son aplicaciones descentralizadas y estos son un tipo de aplicación cuyo funcionamiento pues no depende de puntos de control centralizados, sino que más bien funcionan en base a redes descentralizadas. Son redes en las que los usuarios pues tienen el control del funcionamiento de las mismas. A partir de aquí, cualquier software que hay dentro de una red necesita actualizaciones. Esto en el mundo del blockchain y de la criptografía se denominan hard forks y soft forks, es decir, horquillas duras y horquillas blandas. Las redes se pueden bifurcar y crear nuevos proyectos a través de una o puede actualizarse. Entonces, si se bifurca y se crea un proyecto paralelo, se llama hard fork. Y si hay una actualización en la que la antigua red la pueda admitir, se denominan soft fork. Por último, tenemos la definición ahora de Web3. Web3 viene a ser todo el ecosistema de mercado que hay detrás de blockchain. Es decir, la Web2 es la que tenemos ahora, donde hay plataformas con los servidores centralizados. En cambio, en Web3 tendremos muchas empresas conectadas, pero totalmente descentralizadas. Esta es la definición de Web3 y a través de esta revolución seguramente se integre nuevas dinámicas cohesivas en las propias webs. Esto digamos que es una revolución del backend, de la parte de atrás de la propia web. Anteriormente, en la web 2 hubo una revolución en el frontend, en donde todos los usuarios pudimos interactuar en las redes sociales. La web 3 es una revolución de software, de implementar descentralización en las organizaciones y de ejecutar contratos inteligentes para realizar flujos y dinámicas de trabajo cohesivas, no solamente en las administraciones, sino también en las compañías. Esto es todo y me gustaría, bueno, pues avanzar un poquito, pero un poquito más adelante, sobre los flujos y las dinámicas de trabajo que deben de abordar las administraciones para poder implementar blockchain. Muy bien, Alexis, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla con Pablo, con María Florencia y Gabriel para, de alguna manera, intercambiar algunas preguntas y algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría comentar que desde el nacimiento de Internet a finales de los 80, a principios de los 90, los que la crearon y todos aquellos que de alguna manera u otra intervinieron para mejorarla continuamente y que fuera adoptada y creciera de una manera exponencial como hasta convertirse en lo que hoy en día es, que es una herramienta discutible y utilizada por todo el mundo, siempre buscaron, sin éxito, la manera de transferir dinero o de transferir valor en un sentido más amplio, en forma segura y sin la necesidad de utilizar un intermediario, ¿no? Como bien señalaste, Alexis, recién comenzó esto a resultar posible a partir del año 2008 con el nacimiento de Bitcoin y con la creación de la tecnología de cadena de bloques que soporta a Bitcoin y a todas las criptomonedas, ¿no? Entonces, de alguna manera, mirando hoy dónde estamos parados, tenemos
que en una era de las blockchain que está implicando pasar de un internet que no es apta para la transferencia directa de valor entre personas, dado que existen ciertos serios riesgos y limitaciones relacionados con la seguridad, la veracidad de los datos, la identidad de las personas y de las operaciones. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste, se encuentra basada en protocolos muy antiguos que eran para compartir documentos, nada más, y que fueron mejorados y todo, pero fueron forzados para utilizarse para comercio electrónico, para un montón de cosas, que no era lo que inicialmente nació. Lo comentaste recién cuando hablabas de la web 2.0 y la web 3.0, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos ahora es una innovación disruptiva producida por blockchain que está dando lugar a esto, a la posibilidad de intercambiar de manera segura valor entre diferentes personas, entidades o dispositivos que no tienen confianza entre sí, ¿no? Todo esto es la gran revolución que estamos viendo por estos días y desde ya hace un tiempo. Pablo, dicho esto, te quería consultar, desde el enfoque por ahí de los contribuyentes y los asesores tributarios, ¿qué potencial de mejora de la relación fisco y contribuyente, tanto a nivel federal, provincial o municipal, observas de la aplicación de la tecnología de cadena de bloques? Sí, seguro. Gracias, Gabriel. Y en principio, gracias también al SEAT por la invitación a participar acá e intercambiar algunos conceptos entre todos. A ver, construyendo sobre lo que dijo Alexis, yo creo que es importante arrancar pensando que estas cadenas de bloques o blockchains son importantes o tienen todo su potencial en ecosistemas donde hay distintas partes que quizás hasta tienen distintos intereses y que operan de manera centralizada, pero que es importante que haya confianza y transparencia en esas interacciones. Además, que haya un registro que en este caso es inmutable de esas transacciones y además esta cadena de bloques, esta tecnología, es la que además permite controlar, por ejemplo, la propiedad de estos activos cuando vos hablabas del intercambio de valor, es decir, saber en un momento determinado quién es el dueño de determinado activo y evitar también uno de los problemas que puede ser el double counting, es decir, poder demostrar que ese activo está en propiedad de una persona y no de otra. Esto, la red de manera descentralizada lo permite hacer en muchos ámbitos. Y, digamos, incluso, y en mi caso, digamos, viniendo de la parte, digamos, tributaria y no más tecnológica, pero hablando con gente tecnológica que conoce mucho más en detalle la tecnología blockchain, ve que para muchas aplicaciones del ámbito tributario tiene mucho sentido utilizar esta tecnología. Dentro de lo que son las tecnologías emergentes, como también, digamos, y disruptivas de inteligencia artificial, internet de las cosas y blockchain. Blockchain, digamos, las demás también, pero esta tiene un lugar que creo que es, y se ve, digamos, que es preponderante. Entonces, en ese contexto, las interacciones entre administraciones tributarias, contribuyentes y otros terceros que pueden ser interesados, se pueden beneficiar y mucho cuando las transacciones se realicen de esta manera en una plataforma centralizada. Básicamente, después, digamos, pensando en muchas veces simplificación de transacciones, en lograr eficiencias, en poder, digamos, tomar o usar al máximo esa confianza que da las transacciones hechas mediante esta tecnología, y entonces, digamos, eso de manera, si querés, genérica, y después podemos discutir algunos casos más concretos. Claro, cómo no. Florencia, te quería consultar. Hace no mucho tiempo tuviste la posibilidad de participar de un evento de la OCDE en París, donde realmente se discutió todos estos temas, la aplicación de blockchain al gobierno y específicamente a las administraciones tributarias. ¿Qué nos podés contar, en resumido, digamos, en cuanto en esta línea que venimos charlando con Pablo del potencial de aplicación de esta tecnología? Bien, sí, fue muy interesante. Era el primer foro internacional de la OCDE sobre blockchain y, si bien iniciaron con preguntas elementales como qué es el blockchain, qué no es, si es una política, si es una herramienta, si es una infraestructura, bueno,
a lo largo de toda la jornada hubo dos temas que fueron centrales. Por un lado, la regulación como principal desafío y por otro lado, la cooperación internacional como una de las ventajas más palpables en la actualidad en el uso de blockchain. Entonces, esta regulación que todavía no existe, que hay que construirla, la idea es que se pueda conducir, que esta regulación pueda conducir la innovación hacia mejores políticas y hacia mejores vidas. Es decir, que hay soluciones probablemente basadas en el bienestar social, sobre todas las cosas. Es decir, que las soluciones que se buscan a través de la implementación de blockchain puedan ser integrales y puedan tener en cuenta a todos los actores, a la ciudadanía, al mercado y a los países, como un tema central para que los gobiernos puedan regular el uso y el desarrollo de blockchain. Porque incluso mencionaban que si no se regula de manera adecuada, las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados pueden incrementarse cada vez más. Entonces, encuentran como una vía de solución y como una ventaja para el uso de blockchain la cooperación internacional. Incluso llegaron a fantasear con una regulación, pero bueno, sería eso quizás en el largo plazo. Pero ya se hablaba en ese momento de una tributación inteligente basada en blockchain, en donde el intercambio de información entre administraciones tributarias sea mucho más fiable, sea información segura, información que está disponible con cierta inmediatez. De alguna manera dicen como que con esta tecnología nos podríamos acercar un poco más hacia la verdad tributaria de cada contribuyente. Y bueno, y que este aprendizaje compartido entre las distintas administraciones tributarias permitiría, de cierto modo, lograr aumentar las capacidades institucionales en el término de intercambio de información. Bueno, gracias, Florencia. Pablo, si bien por esta capacidad única y distintiva de transferir valor de la que hablábamos, que tiene valor de forma digital, ¿no?, que tiene la tecnología de blockchain, está siendo explorada y aplicada en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Resulta claro también, y esto Alexis por ahí también lo tiene, seguramente puede comentar, en ocasiones hay soluciones tradicionales que pueden resultar más efectivas, no se necesita una blockchain para determinado problema. En tu opinión, Pablo, ¿cuáles serían las condiciones de los ecosistemas donde la aplicación de esta tecnología resultaría particularmente beneficiosa? Sí, a ver, como decía, tenía que, digamos, el ecosistema, y llevándolo al tema tributario, es donde tenemos muchas partes, hasta con intereses disímiles, ¿no? Como las administraciones, los contribuyentes, y que pueden generar interacciones con confianza. Entonces, en otros ámbitos, digamos, donde, lo que también me preguntabas era cuándo no usar una blockchain, digamos, tampoco es la idea pensar que esto va a solucionar todo, y esto es importante plantearlo porque, por ejemplo, una base de datos centralizada obviamente va a tener mejoras en términos de costos, de rendimientos, en tiempos de acceso y demás. La descentralizada, usémosla en los casos donde decimos que están estos ecosistemas más descentralizados que se pueden beneficiar. Creo que por ahí hay que pensarlo y digamos, y todavía está un poco, mucho por construir, digamos. La idea es que se puedan hacer pruebas de concepto para entender qué aplicaciones en el ámbito tributario de interacciones entre contribuyentes o mismo las compañías internamente, y después ver cómo esa información puede impactar en los procesos de reporte a administraciones tributarias, haya que prestar la atención. Creo que por ahí va un poco la mano. Bueno, bárbaro. Se Florencia, ¿qué tal? A mí me gustaría, sí, preguntarle a Alexis, quizás, ¿qué importancia tiene para el desarrollo de esta tecnología la inversión que hacen los países en telecomunicaciones o en la matriz energética?
¿En qué influye esto en la blockchain? Bueno, el mundo actualmente está hablando de una ambigüedad cuando hablamos, por ejemplo, de hacer operaciones de banca en línea. Porque la verdad es que comprar en tiendas virtuales, al final con una tarjeta de crédito, quizás normalmente hay que pisar la entidad física en algunos casos. Entonces, esto es justamente lo que blockchain puede mejorar. Es decir, la trazabilidad de las operaciones financieras para empezar. Pero este es el papel de blockchain relativamente, porque este trámite es justo lo que blockchain viene ahora mismo a implementarse en los procesos comerciales. Y bueno, con lo cual, sobre todo, la inversión en las infraestructuras 5G, pues va a ser muy importante porque, mira, justamente España es el país con la red más potente de 5G desplegada de Europa. Y entonces, en ese sentido, será muy importante, pues, la velocidad de todos estos procesos que se ejecutarán dentro de la propia red blockchain, de la cadena de bloques, y para ello, pues, será imprescindible el 5G. Entonces, creo que la infraestructura, esta pregunta que me haces sobre las infraestructuras, será muy importante porque casi muchas compañías van a querer tener su propia red dentro de la empresa para poder realizar transacciones o simplemente para hacer votaciones en una junta de accionistas, ¿no? Entonces, podríamos implementar tecnologías de votación dentro de la propia compañía. Esto también se puede aplicar directamente a las administraciones tributarias, ¿no? Podemos crear procesos totalmente auditados y justamente la ambigüedad con la que juegan las administraciones públicas, porque digamos que los procesos son cerrados dentro de las propias organizaciones de las administraciones, cuando las redes blockchain, la gran mayoría, son públicas. Entonces, ahí, como dice, como estábamos hablando hace un momento, hay que ver exactamente si esas aplicaciones, si estas tecnologías nos sirven, porque quizás no mejoren lo que tenemos. Entonces, es una cuestión que hay que estudiar en base a los flujos de trabajo y en base a la propia dinámica que queramos implementar dentro de las administraciones. Claro, tomo eso que decís, que tal vez no mejora lo que tenemos. Entonces, claro. ¿Hay riesgos también de aplicar blockchain? ¿Hay algún riesgo de aplicarlo y aplicarlo mal? Sí. Blockchain tiene varias vulnerabilidades. Una de ellas es, por ejemplo, la privacidad. Entonces, las propias redes que hablamos, redes públicas, si tú hay herramientas que pueden traquear la información dentro de los contratos inteligentes, con lo cual esa información del contribuyente, en este caso, si hablamos de las administraciones tributarias, quedaría bueno, expuesta. Entonces, de alguna manera, esos datos tienen que ser privados, con lo cual aquí tenemos la primera, la primera cosa que hay que salvar. Hay que ver exactamente, cuando hablamos de tokenizar o de aplicar blockchain dentro de las administraciones, exactamente qué vamos a hacer con la información, la privacidad. Sí hay redes permisionadas, redes privadas con las cuales podríamos trabajar, pero hay que ver exactamente el flujo de trabajo que vamos a digitalizar para, de alguna manera, señalar la tecnología. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, pese a ser una tecnología relativamente reciente, creada hace unos solo 12 años, ya se pueden identificar de alguna manera 4 generaciones de productos blockchain, Alexis, y a ver si estás de acuerdo, cada vez con un mayor grado de evolución. Una primera generación que dio nacimiento a Bitcoin y a otras criptomonedas, una segunda más relacionada con los contratos inteligentes y su utilización en lo que sería, por ejemplo, servicios financieros o el financiamiento colectivo. Una tercera generación de productos relacionada con servicios digitales, tales como la identidad digital. Y una cuarta, que es la más reciente y la que ahora está en pleno desarrollo, que es la destinada a brindar todo tipo de servicio en áreas como, por ejemplo, gobierno, educación, sanidad y, como decíamos, prácticamente en todas las industrias, ¿no? Pero para que esto resulte posible, tiene una importancia central el concepto de tokenización, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo que debe comprenderse bien qué significa, porque es un poco la base de hoy en día de los desarrollos blockchain. Así que, Alexis, te invito a explicarnos en esta segunda parte de tu presentación este concepto. ¿Te parece? Me parece estupendo, Gabriel. Por favor, comparte la presentación. Sí. Ya te la comparto. Un momento. Lo que sucede con las administraciones y la tokenización, pues, sucede igual con las propias compañías privadas. Es decir,
el trabajo que hay que hacer, al final tenemos que ver reflejado lo que se hace ya en las compañías para poder empezar a trabajar con la digitalización o implementar blockchain dentro de las administraciones públicas, en este caso tributaria. Entonces, ¿está por aquí la presentación, Gabriel? Un segundo, ¿no? Vale. Un segundo. Bueno, que... entonces, justamente vamos a ver cómo podemos llevar la digitalización efectiva dentro de las propias administraciones. Y para eso tenemos que entender un poco qué es la tokenización. Estupendo. Ahora sí. Sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues, bueno, en primer lugar me voy a alejar un poco de la implementación de procesos en las administraciones públicas. Y quiero desmitificar un poco esto de la economía del token y de la tokenización que tenemos en pantalla, ya que no porque tokenices algo vas a conseguir liquidez como por arte de magia. Muchas personas, muchas empresas creen que tokenizando un flujo de trabajo, un activo, va a conseguir ya liquidez. Entonces, esto no es verdad, porque esta es una de las grandes promesas de la tokenización. Y entonces, bueno, me gustaría desmitificar un poco esto. Depende de la compañía y depende del flujo de trabajo que tengamos que implementar, si tendrá liquidez o no. Entonces, todo esto es un proceso que es muy meticuloso porque hay que elegir también y seleccionar las tecnologías. Tokenizar es representar un derecho en un registro digital y distribuido, como puede ser una red blockchain. Entonces, dicha representación tiene una serie de características implementadas dentro del contrato inteligente. El conjunto de todo esto se le denomina token. Es decir, esta es la definición. Pasamos. ¿Puedes pasar a la página 2? Gracias. Bueno, podemos tokenizar, aquí en el slide podemos ver que podemos tokenizar muchas cosas. Es decir, podemos tokenizar inmuebles, podemos tokenizar cosas físicas, cosas jurídicas, cosas fungibles, cosas que no son fungibles. Podemos tokenizar cosas que están dentro del comercio, por ejemplo, un vehículo, y aquellas que están fuera, por ejemplo, sería el caso de una copropiedad de las herencias. Es decir, esto es un contrato también. Entonces, bueno, digamos que es importante saber qué vamos a tokenizar, porque dependiendo de lo que estemos tokenizando, el régimen jurídico de esa cosa que se aplique va a guiar la relación entre el token y entre el token y el poseedor, o entre el token y tercero. Todo esto será distinto en función de lo que vayamos a tokenizar. Es por esto que es tan importante saber exactamente si esa tokenización efectiva de algo nos va a servir o va a mejorar. Pasamos a la página 3. Muy bien. En resumen, y para que quede muy claro, la tokenización es el proceso de convertir los derechos de un activo como podrían ser los documentos dentro de un proceso administrativo, como sería el caso del Gobierno de Aragón. Por aquí tenemos el enlace para ver qué es, digamos, algo que han hecho para digitalizar las concesiones públicas. Entonces, ha funcionado igual que funciona la tokenización efectiva dentro de una compañía. Dicho de otra forma, tokenizar es igual a digitalizar un contrato o un documento legal. Teniendo claro esto, digamos que, bueno, tecnólogos, sociólogos, intermediarios, inversores, pues muestran un gran interés en descubrir cómo se mueven los activos del mundo real a blockchain para obtener las ventajas de Bitcoin. Muy bien. Nuestro mundo, pues, está lleno de activos. Tenemos acciones, tenemos propiedades inmobiliarias, hay oro, petróleo, piedras preciosas. Bueno, muchos de estos activos, pues, son difíciles de transferir o no se pueden dividir o romper en trozos, por lo que los compradores y vendedores intercambian papeles que representan una parte o un trozo de la propiedad. Entonces, por eso, repito, que tokenizar los flujos en las administraciones requeriría la misma dinámica que se usa con las compañías. Sería una solución cambiar a un sistema digital de acuerdo con la tecnología de Bitcoin
pero vinculado a un activo o a un proceso administrativo, bueno, habría que ver exactamente las características concretas. Pero, bueno, ¿por qué alguien querría tener un token que represente un activo? Vamos a ver un ejemplo de beneficio, aunque sea de algo muy concreto que es, y físico, como podrían ser los diamantes, para ver exactamente cómo sería el flujo de tokenización de un activo que podríamos llevarlo también a un proceso administrativo. Bueno, los diamantes, pues es un ejemplo porque son difíciles de transferir a los compradores porque requieren mucha seguridad dentro de la cadena de trazabilidad. Entonces, si se presenta una falsificación, puede ser un problema dentro de la propia cadena de suministro del activo. Entonces, podemos imaginar que hay una persona que es mayorista de diamantes y posee pues muchos millones en diamantes. Entonces, la persona que quiera comprar diamantes, en este caso, a lo mejor lo que quiere es no comprar el mismo diamante, sino fragmentos de varios tipos de diamantes. Entonces, esto sería un ejemplo de propiedad que podría tener la tokenización. En este caso, que el vendedor encuentre a la persona que quiera comprar esas fracciones de diamantes, ya no nos vale. Es decir, o sea, necesitaríamos romper ese diamante en trozos para poder acceder a una gran variedad de personas. Entonces, esta capacidad de hacer felices a todos en este escenario, pues es una de las características y ejemplos de la tokenización de activos en el mundo real. Pero esto, por supuesto, podríamos llevárnoslo a los flujos de trabajo que existen actualmente en las administraciones. Además, es una oportunidad para democratizar la propiedad de decenas de clases de activos muy interesantes. ¿Pasamos? Bueno, dependiendo de que estemos tokenizando, el régimen jurídico aplicable que rija la relación entre el token y el poseedor será distinto. Y lo cierto es que hay infinidad de categorías de activos desde el punto de vista jurídico. En todo caso, todos los activos y todos los procesos que queramos tokenizar deben guardar siempre unos atributos muy concretos que tenemos en pantalla. En primer caso, sería el de la utilidad, ya que deben de tener un valor económico o un valor, o en el caso de una administración, pues podría ser un valor dentro de la propia del flujo de trabajo de la administración. En el caso de la sustantividad, pues debe tener una asistencia autónoma. En el caso de un flujo administrativo de trabajo, en una administración tributaria, concretamente, aquí tendríamos el claro ejemplo de que este atributo lo tendría. En el caso de la propia habilidad, es que ha de ser susceptible de sumisión jurídica. Es decir, o si es un proceso administrativo, también tiene que tener cierta legalidad. Y por último, la comercialibilidad. Esto sería para el caso de un activo tokenizado. Esto es discutido dentro de la doctrina general. Sin embargo, en el caso de la tokenización de activos, es obvia esta característica. Muy bien. Por otro lado, conviene repasar, pues, algunas de las categorías de activos existentes para marcar, por un lado, la naturaleza jurídica de los activos o de los flujos de trabajo tokenizados y, de otro lado, del token representativo de dicho activo. En ese sentido, en pantalla tenemos cuatro categorías. Tenemos los tangibles, los intangibles, que a su vez se dividen en fungibles y no fungibles. Bien, los activos tangibles son activos físicos que se pueden tocar. Esto lo podríamos dividir en cosas que no se pueden mover, o al menos esa no es su función, y en cosas que sí son susceptibles de propiedad y a la vez son transportables. Seguidamente, tenemos los activos intangibles que solo existen al funcionamiento de la ley. En este caso, creo que serían los adecuados para seleccionarlo como objeto o proceso a la hora de la tokenización efectiva de los procesos que existen dentro de las administraciones, en este caso de las administraciones tributarias. También en esta categoría encontramos pues la mayoría de derechos. También encontramos intangibles como la marca, los derechos de propiedad, el copyright, las patentes, etcétera.
Para afinar un poco más la cuestión, dentro de la categoría de derechos hallamos los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales recaen sobre una cosa, digamos que es la relación entre una persona y una cosa, y podemos citar la propiedad, el uso, el usufructo o una hipoteca como derecho real. En el caso de derecho personal, esto ocurre entre personas y podríamos destacar pues los préstamos, las relaciones laborales, el arrendamiento, la compra-venta de algo. Concretamente, los activos intangibles de derechos personales podrían ser adecuados para implementar dentro de las administraciones. Bueno, otro tipo de activos son los activos no fungibles. Los no fungibles significa que son únicos y que no hay otro igual para cambiarlos. Por ejemplo, en una galería de arte que queramos tokenizar todos los cuadros, todas las obras de arte, este sería el ejemplo de un activo no fungible. Entonces, son muy difíciles o son casi imposibles de encontrar otro producto digitalizado igual a este. El caso de un activo fungible, que sería el siguiente slide, es aquel que puede ser reemplazado por otro activo idéntico. Por ejemplo, un token vinculado al trigo o al agua o al oro sería un activo fungible porque otro token igual, o sea, podrías cambiar un token por otro porque serían iguales. Es decir, son activos que se pueden fusionar, se pueden intercambiar entre ellos. Los activos fungibles generalmente se pueden subdividir en unidades más pequeñas, como ocurre con Bitcoin y con los famosos satoshis. Bitcoin lo puedes trocear en muchos trozos y cada trocito se llama satoshi, ¿no? Bitcoin vale ahora mismo $11,000, pero no tienes por qué gastarte $11,000 en comprar un Bitcoin. Puedes cogerlo y trocearlo y así comprar fracciones de este activo. Igual ocurre con los activos fungibles, es decir, prácticamente la gran mayoría de criptomonedas o tokens que hay en el mercado son activos fungibles. El potencial disruptivo de la tokenización, antes justamente lo hablaba también Gabriel, y sobre todo de la implementación de tecnologías criptográficas en las administraciones públicas, solo se entendería plenamente si lo contextualizamos comparándolo con el potencial impacto de otras áreas de blockchain. Y antes ya lo hablamos de la identidad digital, también hablamos de la digitalización de empresas. Entonces, hay algo que se llama el cuadrante mágico de Gartner, que es una herramienta para saber en qué punto de innovación y de nivel de desarrollo están las empresas dedicadas a la tecnología en el mercado a nivel global. Pero el término de cuadrante mágico de blockchain fue propuesto a principios del año 2019 por el equipo de desarrollo de Telefónica aquí en España. Y este mismo hace referencia al desarrollo de un marco conceptual en torno a la tecnología que permite comprender el impacto de los proyectos e iniciativas de cada área concreta, bueno, en diferentes áreas de la propia tecnología blockchain. Este cuadrante, como vemos en pantalla, agrupa las iniciativas en tres grandes familias, dependiendo de la naturaleza de su impacto en el negocio. En la base del cuadrante nos encontramos, pues, un primer grupo de proyectos que saca partido de la adopción de los registros descentralizados en los procesos administrativos actuales. Como consecuencia, son capaces de generar ciertas eficiencias y, por tanto, ahorros que justifican la migración de estos sistemas a otros nuevos basados en tecnología blockchain. Es decir, el ejemplo paradigmático es la aplicación de blockchain en las cadenas de suministro o en la conciliación de datos entre diferentes fuentes blockchain, por ejemplo, en las administraciones públicas, ¿no? Digamos que esta sería la excusa para la digitalización de estos procesos. Que podríamos decir que estos flujos de implementaciones tecnológicas están haciendo las mismas cosas de siempre, de la misma forma, pero un poquito mejor. Digamos que este grupo estaría en la base del cuadrante. Por otro lado, hay un segundo grupo que aprovecha blockchain para plantear nuevas formas de hacer las mismas cosas. No se llegan a abrir nuevos mercados, pero se transforman los existentes. Es decir, la descentralización nos permite nuevos modelos de negocio y dan cabida a nuevos actores en ecosistemas preexistentes. Pensemos, por ejemplo, en soluciones de identidad descentralizada, en las que el usuario es la pieza clave y se hacen innecesarias entidades centrales que verifican la identidad.
Y por último, la parte de arriba del cuadrante están los proyectos relacionados con la tokenización. Son los que tienen mayor capacidad de transformación de los procesos y las industrias que a día de hoy ya están redefiniendo por completo, además, sectores tan diferentes como de trabajo, como podría ser la formación, el mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. En cualquier caso, todo este tipo de proyectos tienen en común la creación de nuevos mercados, ya sea generando en ellos nuevos activos que antes no existían o creando mercados secundarios que se aprovechan de las deficiencias que tienen los mercados actuales. Seguimos con otra presentación en la que me gustaría hablar sobre el flujo de la tokenización en relación a la experiencia que he tenido con las compañías con las que he trabajado. Es decir, para poder integrar blockchain dentro de las administraciones tributarias de las administraciones públicas, tenemos que fijarnos exactamente en cómo trabajan las empresas tokenizadoras cuando quieren tokenizar un activo, para de esta manera poder presentar un buen diagrama de flujo a las administraciones, en este caso tributarias, y poder digitalizar procesos. Aunque algunos hablan del proceso de la tokenización que existe como un trasvase de valor, haciendo la analogía sería como quitar el líquido de un vaso de agua para ponerlo en otro, cuando trabajas en la tokenización efectiva de algo, te das cuenta de que esto es una manera demasiado superficial de explicarlo. Para poner las bases en un diagrama de flujo de la tokenización, debemos olvidarnos ahora del trasvase de valor y centrarnos en la decena de factores que cohabitan dentro del diagrama de flujo. En primer lugar, vamos a hacer la analogía con un activo y en este caso es lo que necesitamos para empezar a tokenizar o un activo o un proceso administrativo. Si no tenemos esto, no podemos tokenizarlo. Una vez que tenemos el activo o el propietario del activo o este flujo de trabajo dentro de la administración, tenemos que llegar a una alianza entre compañías, ¿no? Porque ni el propietario del activo ni los propietarios de la administración, los trabajadores de la administración, saben tokenizar cómo se digitaliza esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar una compañía encargada de la tokenización, ¿no? Y a partir de aquí hay que auditar el proceso, hay que auditar el activo, hay que hacer un estudio de mercado y hay que ver un plan financiero, en este caso, para ver exactamente que es viable esta tokenización. Una vez que esto está hecho, es el momento de seleccionar la tecnología. Redes blockchain tenemos muchas en el mercado, con lo cual es difícil concretar una tecnología específica para un activo o un proceso administrativo. En este caso, yo diría de que hay que seleccionar, sobre todo teniendo en cuenta las características futuras del proceso del activo. Una vez que se selecciona la tecnología, podemos pasar a crear el activo digital, digamos el contrato inteligente en este caso, y tenemos que hacerlo pues con una perspectiva muy panorámica, porque en el caso de los activos tenemos que acceder a liquidez, tenemos que acceder a mercados líquidos, con lo cual dentro del propio contrato inteligente tenemos que integrar protocolos que directamente se puedan conectar con bolsas de liquidez de grandes inversores, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países en los que están muy interesados en este tipo de dinámica tecnológica. Y todo esto es muy importante porque hay que trabajarlo desde el principio, es decir, hay que tener una vista panorámica de trabajo para poder digitalizar un proceso o un activo. A partir de aquí, después ya vienen los mercados secundarios, en el caso de los activos, para poder levantar liquidez y para poder, financiar empresas en este caso. Por último, la última presentación, me gustaría, definir la tokenización pues como una parte integral de la tecnología blockchain, que sin duda va a revolucionar la industria de la gestión de activos y, por supuesto, de las administraciones, y va a cambiar por completo el paradigma que tenemos actualmente. Por un lado, va a revolucionar la industria de la gestión de activos, porque actualmente los mercados financieros tienen unos periodos de liquidación bastante altos, es decir, están en torno a los 2 días. Blockchain promete liquidaciones instantáneas, con lo cual no hay competición actualmente con los mercados financieros tradicionales. Va a traer nuevas capacidades, va
a traer, pues la trazabilidad en los procesos o la transparencia de los procesos también ofrecerá un mayor acceso a la información, en este caso, y mejorará las actuales prestaciones que tenemos en las dinámicas de trabajo administrativa, como también en las dinámicas financieras de los mercados tradicionales. Espero que hayáis entendido la presentación y si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre esto, las abordamos a continuación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alexis. Bueno, Alexis, sí, te escuchaba atentamente y con, mechando con lo que decía Pablo también, que estas tecnologías no vienen a traer la solución a todo, sino que son facilitadores. Quiero hacerte una pregunta. El MIT ha identificado al blockchain como una de las 5 tecnologías decisivas en los procesos de transformación digital de las organizaciones, ¿no? Junto con Internet de las Cosas, la computación en la nube, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. ¿Comparten ustedes en el Instituto esta visión? Y además de eso, ¿qué potencial de sinergia hay entre las tecnologías? ¿Pueden converger? ¿Pueden trabajar juntas? Sí, de hecho hay un matrimonio entre dos de ellas, que es blockchain e inteligencia artificial. Es decir, el blockchain nos permite, pues, digamos que auditar mejor los datos de la inteligencia artificial, es decir, de machine learning. Es algo que actualmente ya estamos trabajando y, de hecho, hay muchas compañías ya que están trabajando en marco de desarrollo para poder implementar o conseguir que este matrimonio funcione a la perfección y no haya un divorcio futuro. Es decir, parece ser que blockchain y la inteligencia artificial, pues, hacen una buena simbiosis y tenemos una amplia gama de ejemplos, ¿no?, para poder ver, aunque tendríamos que extendernos mucho ya, pero desde luego blockchain e inteligencia artificial es un binomio perfecto. Yo tendría una pregunta para Pablo, ¿puede ser? Cómo no, Florencia, adelante. Gracias. Pablo, en publicaciones recientes vos comentaste algunos casos de uso de blockchain en los procesos de control y de gestión dentro de las administraciones tributarias, principalmente aquí en Latinoamérica. ¿Podrías comentarnos cuáles son las áreas o los ámbitos de aplicación más relevantes que observaste? Y si querés comentar alguna de las experiencias. Sí, por supuesto. Digamos, porque todo este tema ha llevado al ámbito tributario, donde lo podemos ver. Por ejemplo, hay experiencias, y quizás vos también después comentás algo respecto a, por ejemplo, el registro, un registro único que se pueda hacer para que los contribuyentes puedan, una vez, en una instancia, dar información a la administración tributaria y que luego esta la comparte con otras administraciones tributarias de otro nivel, y entonces eso lleva a simplicidad para el contribuyente. De vuelta, volvemos al ecosistema donde está la confianza porque esos datos ya están validados y la red los da por buenos. Eso tanto en Argentina, como hay una experiencia también actualmente en Brasil en ese sentido. Vemos países donde el peso de las administraciones subnacionales a nivel provincial, municipal, es algo fuerte, con lo cual ahí claramente hay potencial. Y claramente dentro de las aplicaciones de blockchain, que se da mucho para lo que es toda la cadena de abastecimiento, comercio internacional, la pata tributaria de eso, que sería más bien los aspectos aduaneros, claramente también donde hay experiencias y pruebas de concepto y digamos, todo de vuelta, embrionario, pero con, digamos, está sucediendo ahora y de acá a unos años va a ser probablemente mucho más visible la realidad. Digamos, un caso, por ejemplo, para mencionar, tiene que ver con administraciones tributarias que puedan intercambiar información respecto a lo que son los operadores de comercio exterior, que se llaman operadores económicos autorizados, que son importadores o exportadores con ciertos niveles de estándar, digamos, de procesos y que, por lo tanto, adquieren una confianza extra por parte de las administraciones, y las administraciones aduaneras en este caso pueden intercambiar entre ellas los datos sobre estos sujetos para que para facilitar en definitiva el comercio internacional. Otra aplicación que me parece, digamos, muy interesante en el ámbito también aduanero tiene que ver, por ejemplo, con, y llevando el concepto de Alexis, de tokenizar, es decir, de tener una representación en la blockchain de un activo, ya sea este real, digamos, físico o digital. Y esa
tokenización podría ser, por ejemplo, de un certificado de origen. El certificado de origen en el ámbito aduanero es el que permite tener reducciones o eliminaciones de aranceles en las importaciones de los bienes. Y esto es en la medida que uno pueda probar que el bien que se importa tiene o fue producido, manufacturado en determinado país. Entonces, yo si puedo mostrar que el fabricante usó insumos que están tokenizados y reflejados en el certificado de origen, puedo acceder a los beneficios y de esa manera, fíjense que en este ecosistema tendríamos aduana del país exportador, aduana del país importador, el sujeto importador y exportador, una cámara de comercio u otra entidad que interviene en la emisión del certificado y un montón de otras partes donde, digamos, claramente es una utilización que blockchain tiene mucho para dar. Brutal, Pablo. Planteas una trazabilidad aduanera a través de tecnología blockchain. Es fascinante, te quiero decir. Se podría hacer. Nosotros comentamos mucho que todo lo que sea legal lo podemos tokenizar. Entonces, y seguramente le buscaremos la fórmula para que genere impacto. Entonces, es genial, vaya, esta visión de la tokenización junto con la trazabilidad del proceso aduanero, pues será algo que alguien tendrá que abordar. Sí, sí, en eso hay ya incipientes movimientos en eso y, digamos, en lo que es la cadena de abastecimiento en general, donde consumidores pueden beneficiarse de conocer el origen de productos, porque quizás puede ser un vino de una determinada región, entonces el consumidor puede ver, digamos, efectivamente, o el café o cualquier otro producto, de dónde efectivamente procede, y eso tiene un valor para el consumidor. En este caso, el valor a nivel tributario es poder verificar el origen de la mercadería y tener un tratamiento arancelario distinto. Correcto, claro. Hay que tener cuidado en este caso, como hablábamos antes, de la privacidad de la privacidad de los datos. Es decir, supongo yo que habrá que balancear lo que es privado y lo que es público. En este caso, a la hora de este documento trazable que estamos hablando fiscal, tendríamos que ver exactamente en qué lugar de la cadena de suministro del documento, ¿no? De la trazabilidad. ¿Es público o es cerrado, ¿no? Porque habrá incompatibilidades con la legislación de según qué países. Es decir, habrá que tener también o conocer, ¿no?, la legislación de cada país en el proceso aduanero. Yo supongo que desde cada país no podrá servir a lo mejor de España a Argentina quizá lo podríamos hacer, pero a lo mejor quizá de Argentina a Estados Unidos pues tendríamos más problemas. Entonces, es algo que también habrá que abordar y esto es justamente que los gobiernos de los países tendrán que ir avanzando en esta regulación para poder facilitarnos la tarea. Sí, comparto totalmente. El tema de la regulación es clave y poder ponernos de acuerdo en temas de fiscalidad internacional se torna cada vez más importante. Bien, bien. Estoy viendo que hay muchas preguntas del público, Gabriel, Florencia. Hay mucha gente que tenemos conectada de Mendoza. Estoy viendo que están haciendo muchísimas preguntas. Florencia, ¿me podrías comentar cuál es el ejemplo de blockchain utilizado en Mendoza y cómo la AFIP también ha utilizado el blockchain para el registro federal? Sí, sí, perfecto. Bueno, a nivel subnacional, la Administración Tributaria de Mendoza incorpora en esta época de aislamiento, implementa lo que es la oficina virtual y a través de esta oficina virtual crea el portal de Mis Trámites Online. Lo que permite este portal es al contribuyente generar o tramitar más de 80, valga la redundancia, trámites, gestionar estos trámites a través de esta tecnología de blockchain de una forma simple y rápida, con el objetivo de transparentar y ser mucho más segura en la gestión a distancia y remota de los trámites. Lo que garantiza es que todos los trámites y todos los procedimientos administrativos electrónicos, de cierto modo, sean incorruptibles. Que quede todo registrado, tal cual como comentaba Alexis, que cada fecha, cada día, cada origen que se realiza una transacción, queden registrados y sean inalterables.
Entonces tenemos dos ventajas. Por un lado, el control, porque la información la ve la administración tributaria y el contribuyente. Y por otro lado, también tenemos una información súper confiable. Bien. Perfecto. Gabriel. Sí, mira, si te parece, vamos a intercambiar algunas preguntas de la audiencia por ahí para repasar los conceptos. Son conceptos complicados, profundos. Uno que ya viene investigando esto, a veces le cuesta, así que imagino por ahí al que recién está iniciando, ¿no? A ver, por ahí Alessi seguramente o Pablo nos pueden dar una mano. Tenemos acá por ahí una consulta de Marcos Camín, que nos pregunta, ¿quién crea los protocolos y los algoritmos de consenso? Alessi, si te parece. Sí, vale. Bueno, los protocolos y los algoritmos de consenso, esto viene a raíz del primero que surgió, que fue el de Bitcoin. Esto vino a darle solución a una problemática que existía, que le llamaban la problemática de las fallas de los sargentos bizantinos. Y esto era, se hacía analogía, el ejemplo, a una batalla en Bizancio, la antigua Bizancio, hablamos de la época, bueno, antigua, en la que había diferentes destacamentos de ejércitos que atacaban a una... a un castillo, ¿no? A una fortificación. Pero como cada ejército estaba en un lado, no había comunicación. Entonces, con lo cual, siempre surgía la duda de que si enviaban a algún soldado a avisar, o no iba a dar tiempo o los iba a traicionar. Entonces, esta problemática surge en la tecnología a la hora de hacer validaciones entre dos computadoras que están a distancia. Entonces, el creador de Bitcoin, que se llama Satoshi Nakamoto, una persona que nadie sabe quién es, es muy curioso, pues da solución a esto con un algoritmo, con un protocolo que se llama el protocolo de prueba de trabajo, en el que a través de una dinámica en el que unas fórmulas matemáticas dan forma a una cadena de bloques, digamos que esta fórmula de matemática tiene que cuadrar con la otra. De esta forma se va formando la red, ¿no? Y ahí es cuando se crea este primer protocolo, porque da solución a esta problemática de los sargentos bizantinos a través de la matemática. Pero para ello hace falta mucha computación y por eso valen tan caros los equipos de minería de Bitcoin. Este es el primer protocolo que surgió de blockchain, y a partir de aquí han surgido otros que para los que no se necesita tanta potencia de cálculo ni tanto gasto energético como podría ser pues el proof of stake, que es la prueba de estaca. Entonces esta es diferente, es la utiliza la red Ethereum, que actualmente está en un auténtico boom expansivo con la famosa finanza descentralizada, paran de crecer a nivel económico, y este algoritmo, pues, lo que hace es que a través de unas billeteras, digamos, de un software, contra más depositado tengas de este activo, mayor poder tienes de dentro de la red, para que se entienda. Entonces, este sería el segundo algoritmo más famoso. A partir de aquí han surgido muchos algoritmos, o sea, muchos protocolos. El algoritmo, digamos, que corre dentro del protocolo, el protocolo, digamos, es el que le da las órdenes al algoritmo, ¿no? Dentro de la red blockchain. Entonces, bueno, aquí se está trabajando actualmente en poder conectar todas estas redes, es decir, porque actualmente están aisladas unas de otras y a mí me interesa, por ejemplo, trabajar con características de muchas de ellas. Entonces, el tema de los protocolos y de los algoritmos, pues, es todo un universo, podemos hablar durante horas sobre esto, pero ya te digo, es algo fascinante. Entonces, es cuestión de que podáis ver en internet, buscar prueba de trabajo, prueba de estaca, y a partir de aquí ya podéis navegar y profundizar sobre qué es esto. Claro, Alexis, al igual que comentas tú con el problema de los generales bizantinos, como por ahí lo conocemos por acá, donde lo importante y lo crítico era que el mensaje le llegara a todos, asegurarnos de que le llegara a todos y que llegara en un mismo momento para que no fallara ese ataque, la analogía es que estos protocolos, la prueba de trabajo o la prueba estaca que vos mencionás, tienen que cumplir esa misma función de manera que la comunidad pueda validar cada nuevo. Exactamente.
Así es. Ocurre que las redes blockchain tenemos actualmente un cuello de botella en el que cuando hay muchas transacciones se colapsa, con lo cual es otra de las vulnerabilidades que actualmente tiene el sistema. Es decir, si una administración pública, una administración tributaria, este ejemplo de la trazabilidad de entre contratos, o sea, de documentos aduaneros se colapsa, es decir, entonces no estamos mejorando. Con lo cual, actualmente tenemos que seguir. Es una tecnología totalmente primitiva, acaba de llegar, entre comillas, es decir, está creciendo, pero hay que trabajar mucho sobre los protocolos, sobre los marcos tecnológicos para poder implementarla. Por ejemplo, las administraciones tributarias es algo que yo todavía veo utópico, porque todavía nos falta algunos elementos para poder hacerlo con total seguridad. Entonces, tenemos la idea, tenemos el concepto, pero necesitamos todavía desarrollo. Perfecto. Sí, quizá ese desarrollo sea en el ir aprendiendo, ir compartiendo, ir generando distintas instancias o ir implementando ideas para ir aprendiendo cómo sacar lo mejor de esta tecnología. En el caso, por ejemplo, de AFIP, que crea el Registro Único Tributario o el Padrón Federal, lo que intentamos es poder tener coherencia entre la información que disponen las distintas administraciones tributarias del país, tanto a nivel de gobierno provincial como a nivel nacional. Entonces, el año pasado se implementó este padrón federal con el objetivo de unificar estos datos, por decirlo de cierta manera, elementales, ¿sí? En principio es domicilios fiscales y reales del contribuyente, actividades económicas, impuestos en los que se inscribió. Entonces, esta información la compartimos con 26 organizaciones, que serían las 24 administraciones tributarias a nivel provincial, la administración tributaria a nivel nacional, más la comisión arbitral. Entonces, de este modo podemos, digamos, alimentar esta dual lógica de las administraciones tributarias entre servicio, cumplimiento voluntario y demás, y control. Entonces, por un lado, permitimos que el contribuyente le sea más fácil inscribirse una sola vez y que la información la tengamos compartida y que la información sea la misma y sea transparente. Y por otro lado, también nosotros como administraciones tributarias contamos con información más confiable, más fidedigna y más coherente entre nosotros. Entonces, eso aporta un montón al ecosistema del que hablábamos anteriormente, ¿no? Exactamente, Florencia, muchas gracias. Vamos a una o dos preguntas más de la audiencia, si te parece, Gabriel, rápida. Cómo no, por favor. Alexis, sobre todo, está allá en Europa, en Barcelona o en Sevilla, no sé bien dónde estás, y realmente es muy tarde por allí. Queremos abusarnos. Bueno, esta por ahí, Pablo, a ver si por ahí me podés ayudar a contestarla. En opinión de los disertantes, la trazabilidad del proceso permitiría reducir el uso de paraísos fiscales que aparecen en parte de la producción en forma ficticia. O sea, si le ves aplicación a darle trazabilidad a través de blockchain a determinados procesos, claro, como para mitigar los efectos de este, digamos, para la administración tributaria de este flagelo, ¿no? Sí, a ver, habría que justamente analizarlo, y me parece que un poco el tema es pensar la mayor cantidad posible de casos de uso y ir pensándolos y testeándolos. Puede ser uno este, digamos, en relación a operaciones internacionales, justamente con interacción de otras jurisdicciones, el tema de los paraísos fiscales puede ser algo interesante. Digamos, otro que sí quizás está ahí relacionado, pero tiene que ver con, digamos, justamente digamos, por contraposición, en las jurisdicciones donde tenemos convenios para evitar la doble imposición en un país y vos tenés que pedir un certificado de residencia fiscal para acreditar que la compañía con la que estás operando es residente en esa jurisdicción, ¿por qué no pensar en la manera de que si hoy tenemos que confiar en un certificado emitido en formato papel y hasta pedimos una postilla, todo eso esté tokenizado de alguna manera y que el certificado se emita de vuelta, donde tenés administraciones tributarias de distintos países, compañías de distintos países, y de esa manera se logra la confianza en la interacción. Digamos, algo de ese estilo también quizás se puede pensar para lo que preguntaban de los paraísos fiscales, pero hay que evidentemente pensarlo y desarrollarlo.
Pablo, te quiero hacer una yo y no me la quiero guardar esta porque me parece interesantísimo esto que has comentado. Respecto al análisis de precio de transferencia, ¿qué puede aportarnos el blockchain en materia de comparabilidad? Mirá, ¿o qué te imaginás desde tu posición? Sí, sí, de conversaciones y demás. A ver, hay algunos aspectos de vuelta. Tampoco vamos a pedirle a blockchain hoy ya todo, sino que creo que lo que va a ir pasando es que paulatinamente las compañías se van a ir, grupos multinacionales pueden ir avanzando a poner en plataformas blockchain sus transacciones intercompañía. Obviamente que después están otros temas que también adelantó Alexis de privacidad, de decir si una compañía puede sentirse mucho más cómoda usando una blockchain privada, que es uno de los mecanismos, y otra sería ya cómo eso después ser público o interactuar en blockchain pública, con lo cual todo eso tiene un desarrollo. Pero una vez que esto suceda, por ejemplo, en términos de los smart contracts o los contratos inteligentes que corren sobre alguna de estas plataformas, se podrían sistematizar, digamos, en cuanto a la que sería la implementación de la política de precio de transferencia propia de una compañía o de un grupo, es decir, para determinadas transacciones que tienen determinadas características, el smart contract daría el tratamiento, digamos, y eso daría alguna suerte de consistencia, digamos, homogeneidad en las transacciones que de luego, por ejemplo, digamos, presentado a determinada administración tributaria, podría dar también ese extra de transparencia y de confianza en la auditoría de las transacciones. Esa es una posibilidad. Y luego, si en realidad esto avanza y que efectivamente una blockchain del estilo pública pueda haber más transacciones, se empiece a generar algún tipo de reservorio de transacciones que pueden usarse a efectos de comparabilidad, que es lo que me preguntabas, Gabriel. Claro. Probablemente lleve un tiempo, obviamente que hay aspectos muy sensibles que compañías pueden no querer, los contribuyentes, que sean públicos, pero, digamos, hay soluciones que se van desarrollando desde el punto de vista más técnico de cómo lograr, digamos, en las operaciones en blockchain públicas, mostrar solo la información que es necesaria y reservarse datos que puedan tener cierto grado de confidencialidad. Digamos, es un largo recorrido, pero es algo que hay que seguir pensándolo. Perfecto. Vos fuiste más allá. O sea, vos vas a la... Yo te pregunté por la comparabilidad, sin embargo, vos me estás dando el upgrade de los APA. O sea, es utilizar un contrato inteligente para una evolución de un APA. ¿Sería? Y en la medida, y digamos, a principio, si querés, lo pensaba solo por lo menos para que la propia política interna del grupo económico se implemente dentro de las compañías. Y además, si en esa blockchain podés tener a las administraciones fiscales validando y acordando, tenés un APA electrónico automatizado en la blockchain. Estamos soñando, ¿no, Gabriel? Dijiste que esto era de frontera, estamos soñando un poco. Bueno, pero a ver, los foros internacionales, que lo puede ver Florencia, seguramente lo ha escuchado ahí en la OCDE, ellos esperan que la aplicación completa de blockchain a los impuestos, a la administración tributaria, sea para entre los años 2023 y 2025, cuando ya estemos hablando de lo que sería la blockchain 2.0 o 3.0, esto que nos decía Alexis hace un rato de cómo resolver los cuellos de botella, que ya son conceptos mucho más complejos de blockchain laterales que consolidan y hashean bloques y después lo incorporan a la principal, con lo cual con eso aumenta un montón la capacidad de registro y la velocidad de registración. O sea que esto, de alguna manera, tenemos que pensar, o es mi opinión, ¿no?, que nosotros estamos en este momento en blockchain como en internet estábamos a mediados de los 90. Recién estamos compartiendo documentos, conectándonos entre las universidades, un poquito más. Todavía no llegó el iPhone, todavía no llegaron las grandes plataformas. Esto es muy incipiente, pero crece a una velocidad exponencial. Por eso intentamos charlarlo acá. Hemos perdido, lamentablemente, estamos tratando de que se vuelva a conectar. Ha tenido un problema Alexis con su conexión y, bueno, si vuelve a aparecer lo sumaremos a la transmisión. Pero para ir cerrando, yo quisiera hacerle una última pregunta a Pablo, si es posible. Y bueno, después ya te dejo, Gabriel, para el cierre de esta actividad.
Pablo, me gustaría saber qué importancia le das vos a la participación temprana, algo comentaste ya, ¿no?, de las administraciones tributarias en los proyectos de consorcio que pueden tener, estas blockchain privadas o permisionadas que pueden tener diferentes sectores industriales para la mejora de sus propios procesos operativos y el uso de la mejora de las transacciones comerciales. O sea, que las administraciones se involucren y de alguna manera estén atentas a esos procesos y puedan, digamos, facilitar la relación fisco-contribuyente interactuando directamente en vez de recibir información, solicitar información que después hay que procesar, analizar y bueno. ¿Existen iniciativas privadas en marcha en Argentina y Latinoamérica de blockchain, grandes iniciativas? No digo relacionadas directamente con la administración tributaria, pero donde vos veas que ya sectores industriales avanzan decididamente, o comerciales, o bancarios, financieros, avanzan decididamente en esa línea. A ver, un poco las iniciativas que comentaba, alguna es, por ejemplo, como el registro único que comentaba también María Florencia, pero donde hay más interacción quizás es en estos aspectos más de tono aduanero de comercio exterior, donde comentaba, donde para que el certificado de origen, digamos, en blockchain funcione, necesariamente requiere que todas las partes involucradas participen desde una etapa temprana en involucrarse en el análisis y la prueba de concepto para que esto funcione. Es decir, los ejemplos que tenemos, digamos, de administraciones, de contribuyentes, de empresas transportistas, agentes aduaneros o portuarios, digamos, por ejemplo, en ese aspecto, que todos tienen que participar, de una etapa temprana para descartar lo que no sirve y focalizarnos en donde vemos potencial. Perfecto, perfecto. Acá nos ha vuelto Alexis. Y Alexis, estamos cerrando. Te voy a hacer una última pregunta a ti también, si es posible. Te quería consultar por ahí a partir de tu mucha experiencia académica y especialmente de consultoría técnica en todo este tipo de procesos relacionados a esta tecnología. ¿Cuál sería, algo has dicho ya, pero por ahí resumiendo, cuál sería una estrategia adecuada para las administraciones tributarias para acercarse e ir adoptando de a poco esta tecnología? En primer lugar, disculparme que hemos perdido la conexión. No sé qué ha pasado, pero se ha caído, ni siquiera nos funcionaban los teléfonos. En primer lugar, para poder crear una dinámica de trabajo para la tokenización de procesos, las administraciones tributarias, en primer lugar, hay que conocer las tecnologías. Es decir, tenemos que entender en qué nos vamos a meter. No podemos crear o tokenizar algo de las administraciones sin conocer cómo funcionan las tecnologías, qué hay por dentro y qué vulnerabilidades tiene y qué beneficios también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aparte de idear y de crear proyectos, ¿no?, para de tokenización de los procesos de la administración y de ver los beneficios que aportan, entender bien la tecnología para también conocer las vulnerabilidades. No vaya a ser que no mejoren lo que tenemos. Como hemos visto en el cuadrante de Gartner, sabemos que la tokenización va a ser un sector de mercado totalmente transformador, pero todo nos sirve. Es decir, todo no se puede tokenizar desde el punto de vista de que aporte beneficios a la propia estructura o al proceso. Entonces, creo que lo más importante será conocer las tecnologías. Perfecto. Muchas gracias, Alexi. Muchas gracias, Pablo. Gabriel, te dejo para el cierre. Bueno, les agradezco muchísimo. Realmente ha sido muy esclarecedor, sobre todo tener distintas perspectivas sobre un mismo tema. Realmente ha sido muy esclarecedor y muy claro. Y les agradecemos muchísimo. A la gran cantidad de gente que ha visto esto en vivo, también nuestro agradecimiento. Muchas consultas tenían que ver con la grababilidad de las criptomonedas. Este tema está no solamente en las publicaciones que estamos haciendo en nuestra página de la facultad, sino también que hubo una charla específica que los invitamos a ver con Marco Zócaro, que fue el marco regulatorio de las criptomonedas. Aquellos que han preguntado en el chat en vivo para saber de qué manera se tratan las criptomonedas en Argentina, los invitamos a ver esas publicaciones.
y el conversando, creo que fue el número 7, Gabriel, si no mal no recuerdo. No, no recuerdo el número, pero sí, hubo dos específicos de criptomonedas, y es más, Gabriel, estamos, si me permitís, por ahí dar la permisa, está a punto de salir el nuevo libro del SEAD, que es específicamente habla de todos estos temas, ¿no? De los dos, tanto el tratamiento, el marco regulatorio, la tributación de las criptomonedas, de la economía digital, y también hablamos de blockchain en la administración tributaria, hacemos un acercamiento a los conceptos que estuvimos hoy analizando. Bien. Así que próximamente va a estar ahí en el libro disponible. Si esto fuera televisión, sería un chivo lo que pasaste, Gabriel. Obviamente. Ahí está. Bien, le vamos a compartir ahora el código QR que ustedes pueden con sus teléfonos escanear. Vamos a dar 72 horas como para que ustedes puedan solicitarlo luego de completar una breve encuesta de satisfacción y que nos hagan saber cuáles son los temas de interés para que nosotros sigamos desarrollando en las charlas. A través de este código QR, entonces, en 72 horas le vamos a estar enviando los certificados de participación. El único requisito que le vamos a solicitar es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más, ya estamos casi en la hora y media de transmisión. Agradecemos a toda la audiencia, agradecemos a los panelistas. Pablo, muchísimas gracias. Alexis, que se nos fue de nuevo porque es muy tarde allá. Esperamos contar nuevamente con tu presencia porque realmente ha sido muy claro y muy didáctico. Bueno, a todos ustedes, gracias. Los esperamos el próximo viernes en una nueva edición de Conversando con Excel. Gracias a todos, ¿eh? Adiós. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Alex. Gracias, Florencia.